¿Cómo ser youtuber en el 2023? Y es que debido a un bloqueo en mi canal principal, pues de casi 50.000 suscriptores por YouTube, he decidido pues retomar mi canal de YouTube, pero lo mejor de todo es que voy a ir enseñándoles cada paso que voy dando en el proceso de crear mi nuevo canal, para que tú lo puedas emular, para que tú también puedas tener éxito, para que tú también puedas triunfar como youtuber en este 2023. Así que acompáñame. Espera, pero antes no se te olvide suscribirte a mi canal, que no te cuesta nada y te ayudaré un montón en temas de tecnología, en temas de emprendimiento, en temas de crecer en redes sociales. Y recuerda, no te preocupes, yo te ayudo. Ahora perfecto, vamos entonces a crear nuestro canal de YouTube. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Google y vamos a dar clic acá en estos 9 puntitos que aparecen y seleccionamos la opción que dice YouTube. ¿Ok? Una vez que ya estamos acá en YouTube, vamos a ir donde está nuestra foto de perfil y vamos a ir donde dice configuración. Ahora, acá en configuraciones vamos a ir donde dice agregar o administrar tus canales. Esto es para que crees tu canal, ¿ok? De esta forma vas a poder crear tu canal. Si ya lo tienes, pues genial, perfecto, no pasa absolutamente nada. Acá yo tengo este, ¿ok? Lo voy a seleccionar y bueno, ya lo tengo pues creado. Pero si no, ustedes acá lo pueden crear, ¿ok? Agregar o administrar tus canales y creas un nuevo canal en este botón que aparece acá. ¿Ok? Vamos a ver qué dicen por acá. Notificaciones, reproducciones y rendimientos. Todo está perfecto. Ya lo dejamos así. ¿Ok? Una vez ya teniendo nuestro canal, ya teniendo nuestro canal creado. Ok, vamos a ir a él. ¿Cómo vamos a ir a nuestro canal? Es más, les muestro en este momento que mi canal está prácticamente en cero. Estos son amigos y familiares que se han suscrito a mi nuevo canal, ok, pero está prácticamente en cero. No tengo videos, no tengo absolutamente nada acá. Ok, entonces, vamos a ir de nuevo cuando ya tengamos el canal creado. Vamos a ir acá donde dice tu canal, ¿ok? Y acá lo van a tener de esta forma, así como lo tengo. Y vamos a ir a YouTube Studio para ir a ver las configuraciones que vamos a hacer en nuestro canal, ¿ok? Bueno, ya en este momento justo lancé una historia a mis redes sociales y ya hay personas que se están suscribiendo a mi nuevo canal, ¿ok? Entonces, vamos a ver por acá y vamos a ir a la opción que dice configuración. Ok, acá está la opción que dice configuración y vamos a hacer unos ajustes acá para ya dejarlo todo listo. Ok, bueno, esto es para cuando estemos monetizando, seleccionamos la moneda de nuestro país, en este caso pues dólar, nuestro canal, el país de residencia, vamos a seleccionar el país, acá dice el país donde vives actualmente, entonces yo voy a buscar en esta ocasión Ecuador y palabras claves para que pueda identificar YouTube sobre qué se va a referir tu contenido, o sea, tu canal. Bueno, acá ya he escrito algunas palabras claves, ya luego vamos a ver también en otros videos cómo tener más palabras claves para ir agregando esto, lo podemos editar en cualquier momento también, ok, vamos a ir a configuración avanzadas y ahora vamos a ver acá, deseo revisar esta configuración en cada video, no deseo configurar este canal como creador para niños, nunca subo contenido orientado a público infantil de una vez, ok. Para que no me estén preguntando cada vez que subo un video a eso. Vincular una cuenta de Google Ads, ya luego lo vamos a hacer. Acá no mostrar palabras potencialmente inapropiadas, lo quitamos. Anuncios, inhabilitar anuncios basados en intereses, no, nada que ver. Y vamos a ver qué más acá. Esto lo dejamos en guardar. Vamos a ver legibilidad de funciones, esta ya la tenemos habilitadas. Funciones intermedias. Vamos a ver. Videos de más de 15 minutos. Poder subir videos de más de 15 minutos con miniaturas personalizadas. Pues acá tenemos que activar esta opción, ¿no? Y lo que nos pide es que verifiquemos un número de teléfono para habilitar esto y poder subir videos más largos de 15 minutos e inclusive hacer transmisiones en vivo. Tenemos que verificar nuestro número para poder hacer transmisiones en vivo y subir videos de más de 15 minutos de duración y personalizar las miniaturas. Entonces tenemos que hacerlo. Yo voy a verificar acá, voy a dar clic en este botón y vamos a verificar mi número de teléfono, ¿ok?
Perfecto. Una vez ya, cuando ingreses tu número de teléfono, te va a llegar a un mensaje de texto de ese número que colocaste y luego escribes ese código y listo, ya está verificado. Ahora vamos a cerrar esto y vamos, ya está, guardar. Vamos a guardar y vamos a ir de nuevo a configuración. Vamos a ir acá donde dice la opción de canal. Vamos a ir a configuraciones avanzadas. Vamos a verificar que todo esté bien. Ok, legibilidad, perfecto. E inclusive las funciones avanzadas también ya se habilitaron cuando verificamos el número de teléfono. Entonces está todo perfecto, todo genial. Ok, entonces vamos de nuevo, me salí. Vamos a ir a configuraciones. Vamos a ir acá a configuraciones predeterminadas. Vamos a agregar algo en el título de forma automática cada vez que se suba. No, esto yo lo hago por cada video. Pero en la descripción, si voy a escribir algo que sea que en todos los videos me aparezca para yo no tener que estar escribiendo ahí nuevamente. Perfecto, entonces acá en esta opción donde está la descripción, voy a escribir pues prácticamente que me sigan en mis otras redes sociales, en mi blog, ¿no? Y esto se va a escribir de forma automática cada vez que yo suba un video. Entonces, acá está, sígueme en mi Facebook, sígueme en TikTok, sígueme en esto. Visibilidad de cada uno de los videos van a ir en público. Agregar etiquetas, ¿sí? Les voy a agregar de forma automática las etiquetas como mi nombre. ¿Ok? Y también voy a agregar tics. Eliani, ¿qué más? Voy a agregar otra etiqueta como Eliani TikTok. ¿Ok? Estas son etiquetas que siempre de forma automática se van a colocar en todos tus videos. ¿Ok? También esta etiqueta, que es el nombre de usuario. Perfecto. Estas siempre van a ir de forma automática. Vamos a darle en. Vamos a ir a configuraciones avanzadas, a ver qué más. Licencia estándar de YouTube, categoría. Lo dejamos, vamos a ver acá, categorías, me gusta, educación, ciencia, tecnología. Acá seleccionen una referente a su contenido, el idioma de su contenido, pues en este caso español, yo creo que todos van a colocar eso. ¿Ok? Certificación de subtítulos. Este contenido, nada, no. Selección, el idioma del título de la descripción. Español también, seleccionemos español. Estas son configuraciones básicas que tenemos que tener para nuestros canales. Permitir todos los comentarios, dejar los comentarios potencialmente inapropiados, ya, perfecto. Esta opción es para que si alguien te escribe algo ofensivo, pues entre en proceso de revisión. ¿Ok? Y vamos ya listo a guardar esto, ¿ok? Y ya con esto, pues tenemos prácticamente un avance muy grande en nuestro canal, ¿ok? Ahora, lo que tenemos que hacer es la personalización de nuestro canal también, ¿ok? Desarrollo de marca. Vamos acá en personalización. Vamos a ver qué es lo que hay en diseño, ¿no? Acá, bueno, pueden irse leyendo cada una de estos. Lo que más importa acá es colocar una foto de perfil, ¿ok? Que en este caso selecciono esta, que es la que tengo en todas mis redes sociales y es lo que yo recomiendo. Además, también es bueno tener un banner en su canal de YouTube, ¿no? Que en este caso yo coloqué este y acá le da las dimensiones de esa imagen. ¿Cómo pueden hacer ustedes un banner para su canal de YouTube? Simplemente van a canva.com, que es una aplicación gratis para editar videos. Bueno, tiene una versión de pago. Van ustedes a crear un diseño, ¿ok? Van a crear un diseño, personalizar el tamaño. Ok, y acá, bueno, yo tengo las dimensiones que son estas mismas que te da YouTube. 2048 por 1152. Ok, van a crear un diseño con esas dimensiones y acá ustedes van a crear un banner para su cuenta de YouTube. Yo creé uno muy sencillo que es un fondo negro con un texto, ¿no? Agregué un texto y le escribí suscríbete. Lo vamos a poner un poco más grande y lo centro. Este caso es lo que yo hice, ¿ok? Ustedes pueden colocar otro, claro que sí. Suscríbete. Y abajo le coloqué un subtítulo y le agregué, le coloqué esto para que vean ya el resultado final de cómo quedó. Es esto.
No te cuesta nada y te ayudará un montón, ¿ok? Y esto simplemente descargué, número uno, la descargo y una vez que ya la tenga descargada la puedo subir acá en mi canal, ¿ok? Y acá ustedes simplemente, bueno, les va a dar la opción, vamos a quitar esta y vamos, ustedes lo van a tener así, voy a subir esta que acabo de descargarme, voy a dar clic acá y subo. Está ok, ahí está, perfecto. ¿Cómo se ve en computadora? Ok, así se ve en computadora, cómo se ve en televisión y cómo se ve en dispositivos móviles. Ok, así se ve en computadora, así y así se ve en televisión. Ya está todo listo, ok. Simplemente demos en publicar, ok, y ya lo vamos a tener listo nuestro canal para comenzar a crear contenido. Estas son las configuraciones básicas que ustedes tienen que hacer para comenzar a ser youtuber en el 2023, ok. Esto es lo que ustedes tienen que tener ya listo. Perfecto, ahora ya con esto estamos listos para comenzar a crear contenido en nuestro canal. En los próximos videos te voy a ir indicando paso a paso todo mi proceso para crear mi canal, crear contenido y para que tú también puedas ser exitoso en YouTube. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita que no te cuesta nada y te ayudaré un montón, ¿ok? Así que nos vemos en el próximo video.